La Defensoría del Pueblo a través de su regional Tumaco permitió la liberación de 18 personas pertenecientes a distintas comunidades de la región que estaban en poder de la columna Iván Ríos perteneciente a la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC en el sector rural del municipio de Tumaco en la costa pacífica nariñense. Esta misión humanitaria se llevó a cabo en conjunto con la personería municipal de Tumaco desde la Defensoría del Pueblo seguiremos disponiendo de todos nuestros canales humanitarios y nuestra capacidad institucional para facilitar desde los territorios las liberaciones y el retorno seguro de las personas que se encuentran en poder de los grupos armados ilegales, para que puedan volver a estar con su familia lo más pronto posible. Nuestro país requiere muestras de paz como la liberación de todas las personas que se encuentran en poder de los grupos armados ilegales, para que puedan avanzar los diálogos para la terminación del conflicto armado que viene proponiendo el gobierno nacional. El defensor del pueblo reiteró nuevamente el llamado a los grupos armados ilegales para que continúen en el camino de mostrar gestos de paz y acciones que demuestren su voluntad de no continuar con las confrontaciones armadas y de concretar un cese al fuego unilateral, para que no se siga poniendo en riesgo a las comunidades de las zonas alejadas del país.